Policías estatales y municipales que hayan aprobado los controles de confianza y estén certificados podrán acceder de manera directa a créditos del Infonavit para adquirir una vivienda a pesar de no contar con esta prestación, aseguró el director de esa institución, Alejandro Murat Hinojosa. Nosotros estaremos esperando que nos pasen la lista de los policías acreditados en esta coordinación. Una vez que se dé esto, nosotros tendríamos la oportunidad también de recibir el recurso, y en el momento en que se reciba este recurso, el policía tendría acceso a todos los beneficios que tiene cualquier derechohabiente del Infonavit. Esta medida forma parte de las 5 acciones a implementar entre los derechohabientes como parte de la estrategia federal, entre las que se incluyen la remodelación de unidades habitacionales, así como dotar de pintura para los exteriores de las mismas, la aplicación del subsidio en los créditos de hasta 5 salarios mínimos y acceder a una hipoteca de servicios. En total, este año se ejercerán en Michoacán por parte de Infonavit 1.040 millones de pesos, lo que redundará en 11.000 créditos hipotecarios. La inversión total que tiene programado el Infonavit este año para el Estado, estamos proyectando alrededor de 11.000 créditos, con una inversión total de 1.040 millones de pesos para el Estado, y esto incluye un porcentaje del 20% al 30% de subsidio en cada uno de los créditos. Estas acciones se implementarán en una primera etapa en la capital michoacana para posteriormente ampliarse hacia el resto de los municipios.